Mayor de Toledo. Primera lectura. Lectura del libro de los números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Enséñame
porque tú eres mi Dios y mi salvación. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda la lengua proclame: Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Que Él, resucitado, interceda ante el Padre por la Iglesia en la fe. Por Cristo, el Padre conceda a su Iglesia la firmeza en la fe, el valor en la esperanza, la entrega en el amor. Oremos al Señor. Para que por la eficacia salvífica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por la cruz salvadora el Padre sostenga a los enfermos, dé fortaleza y aliento a los oprimidos, conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo, oremos al Señor. Para que por la cruz redentora
robustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia, oremos al Señor. Para que por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados por el espíritu de la fortaleza y de la paciencia, de la paz y del amor, oremos al Señor. Te rogamos, Dios. Dios, camino de fe, sacrificio por amor a ti y a nuestros hermanos, por Jesucristo, nuestro Señor. Hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno. Reina de las Ferias y Fiestas de Tembleque 2022. Bata. Con letras y tambor, nuestro Padre Jesús Nazareno. Asociación Musical Santísimo Cristo del Valle. Grupo de Teatro Alborada. Coros y danzas, Alegría de Tiembles. Asociación de Mujeres El Clavel. Club Deportivo Batimblete. Club Ciclista Los Callados.
Asociación Hogar del Pensionista Cervantes. Representación de los ausentes de Tembleque, Justo y Ana. Hermandad de San Cristóbal. Asociación de Agricultores de Tembleque. A todos ellos, muchas gracias en nombre de la hermandad de nuestros padres de la fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración.
su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa y ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, por María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bartolomé y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco y su auxiliar César, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido contigo. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. ¡Viva Jesús Nazareno! ¡Viva!